Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a una emisión de Le Banquet en Radio Tú, señores. Mi nombre es Leandro Gil y tengo a mi izquierda a mi amiga la Croa Butera. ¿Cómo estás, Lean? ¿Qué haces, Croa? ¿Cómo andas? Bien, bien, contenta, lindo día. Se acerca la primera, falta muy poquito de 11 días. 11 días nada más, qué bueno que pasó el invierno. Para, bueno, parezco, ¿no?, crónica ya. Sí, falta de 11 días para la primavera. Nico Ferrari, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Bien, ¿vos? Bien, los extrañé el martes pasado. Es verdad, no viniste, fue un programón. Programón. Bueno, lo dijo con unas ganas. No, fue un programón. Fue un programón, chicos, ¿cómo va? Entrevistamos a Árbol y nos invitaron a poder ir a ver el show, sí. Y fui ahí en representación de todos y la verdad que la pasé muy bien. Recordé mis viejas épocas de felicidad bailando y cantando. ¿Qué tema es el que más cantaste? Lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Viste que uno cuando canta como rock y de barrio, diga todas las palabras y canchero, como que no sabes qué decir, pero sí. Bueno, así es verdad. A mí me gustaba. Escuchame, ¿y había mucha diferencia con la formación anterior con Edu Schmidt? Lo que pasa es que yo en vivo lo fui a ver hace mucho tiempo, muchos años atrás, y la verdad es que no tenía como muy formada la banda con todos los integrantes. ¿Entraste, Cristian? Al no ver tantas redes sociales y cosas, uno se hace la banda más por la música. Sí, me daba cuenta en la voz a veces que algunos temas, viste, como escuchas por el cantante más que nada, por el CD que tengo yo. Pero la verdad muy lindo. Y había mucha familia, que también estaba bueno eso. Mirá vos, qué bien. Y Vorterix, ¿estaba bien Vorterix? ¿Cómo lo viste? Hermoso Vorterix. Vorterix. Hermoso. La verdad que así, gracias a los chicos de Árbol, gracias por volver. Y gracias a Berto, que nos acaba de dejar las hojas con la grilla en nuestro escritorio. Muy bien. Nico, ¿vos qué onda? ¿Qué estuviste haciendo? Nada, chicos. Nada, sí. Chabón, te pasó. Fui al cine, miré películas, traje un par de estrenos que hay. Iba a hablar de... ¿Vieron que se estrenó It? Sí. Creo que hablé a vos, ¿te gustan las de terror? La verdad que no, pero It, vi la nueva versión la vez pasada. ¿Te y gustó? Me gustó, sí, me pareció entretenida y además no me dio miedo. Por la 1 está buena, la 2 está mejor, parece que va a salir, quieren hacer... Ahí está, qué linda música. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? Yo tenía, cuando era más chico, tenía mucho miedo a las películas de terror, pero ahora es como que le enganché la onda. Igual me pasa también de grande, por ejemplo, no pude seguir viendo The Walking Dead. Llegué hasta la 7ª temporada y no toleré los nervios que me generaba. Dije, no, basta. No, ¿de verdad? Pero mejor me voy, dijiste. Sí, sí. Que me dejé ahí en un costado. Bueno, y se estrenó It. Igual les traje justo, esta semana se estrenan todas películas, la mayoría argentinas. Se estrenan, tenemos 6. Serían 7 películas y de las cuales 4 son argentinas. Mira. Así que hay que aprovechar. Y encima, también, además de esto, la única película de animación que se estrena, ¿el doblaje de dónde se hizo? En Argentina. Exactamente, entonces vamos a hablar de eso. Me gustaría más adelante me lo vas a responder, obviamente, pero saber si esto de lo del doblaje es por la mano de obra más barata y la devaluación del dólar. ¿Será por eso? O por talentos. Después, o por lo talentos. Hablamos, si después lo hablamos. ¿Qué es para hablarlo? Pregunta. Vamos a tener también la visita de Malabares Rock en la jornada de hoy, que van a estar tocando el 21 de septiembre en la fiesta HDP que ellos mismos organizan. Mirá. Y sí, es un evento de toda la noche y demás. Parece que hay juegos, Family Games y demás. Y aparte tocan unas bandas siempre. Y ellos van a estar tocando en esa jornada. Así que nos van a estar visitando hoy para hablar de eso. Cinco. Pero HDP no quiere decir lo que todos HDP pensamos, va, ¿no?, mutando versión a versión. Bueno. Creo que la vez pasada fue Pablo. Hoy de pelucas es esta versión. Esta versión, y la anterior creo que era Hoy de pijamas o algo por el estilo. Habrá una que será de fija, creo, me quiero imaginar, pero bueno, no sabemos. Hoy de fija. Sí, seguramente. Y también ya le estoy viendo desde acá el jopo, porque miro así arriba de la computadora y lo veo a Dieguito Reinhold haciéndome señas de que ya está en el estudio de Radio Tú. Así que si les parece, le voy a pedir a Nahuel González Mosca que ponga un tema musical para comenzar el programa de hoy y nos preparamos para seguir con Diego Reinhold en el estudio. ¿Les parece? Dale. Venimos. Dale. My world is
from my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever. Stay with you together. Close the door and believe my burning heart. Feeling the right, come on, open up your heart. I'll keep the candles burning. Let your body melt in mine. Living in my dreams. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, staying with you together. Volvemos a Le Banquete en Somos Radio Tú. Y yo estoy viendo en este momento a Agustín Villarreal, que está con la cámara en la mano, listo para enfocar a Diego Reinhold y sacarle un montón de fotos. Pero antes lo vamos a aplaudir. Fuerte aplauso para el invitado del día. Que fuera Zuma Fayán. No, bueno. No paraba de tirar nombres, claro, de la época. Claro, entrar a Aptra es como entrar al... Sí, al y sí. Empezás a tirar nombres en conocidos. En un túnel, ¿no?, del tiempo también, ¿no? ¿Habías estado ya acá en la sede de Aptra? No. ¿Primera vez? Sí. ¿Y qué te parece el jardín que tenemos? Lindo. Muy lindo. Se ve que no se usa mucho, pero por lo menos está el pastito cortado y todo. ¿Se usará? En verano se debe usar. Estaría bueno que sí, porque nos prometieron la pileta en verano nosotros. Vamos. Estamos acá solamente para esperar el verano, la pileta de enero. Porque va a ser mucho calor. Vamos a festejar mi cumpleaños. ¿Ah, sí? ¿Y? Y sí, supongo que sí. Sí. ¿Hizo mucho frío por ahí? No, mucho frío no hizo. ¿Hizo mucho frío? No hizo mucho frío. No sé, depende de la situación económica en la que estés. No hizo mucho frío. No, muy poco frío. Diego, el viernes estrenás el Comedy Show. Sí. ¿De qué se trata este nuevo...? Un delirio de canciones y números musicales y monólogos y bailes y locuras y videos, clips en vivo y todo interacción con la pantalla. Un poco un recorrido por las mejores cosas que me han salido en mi... en mi trayectoria y en mi trayecto y algunas cosas nuevas, un poquitito de crítica al sistema de la cultura del trabajo, pero nada, es un delirio. Ayer la hice en San Martín y fue impresionante, la verdad. ¿Qué es la cultura del trabajo? Para Doña Rosa, que anda escuchando hoy y uno por ahí no sabe el concepto. ¿Cómo le podemos explicar qué es la cultura del trabajo y qué es lo que se va a ver en el show al respecto? No, yo me río de lo que nos pasa como sociedad, que estamos todos detrás del mango. Que cambiás tiempo por dinero, pero es muy profundo.
¿Qué? ¿Hay que hacer una pregunta? Se quedaban todos callados, bueno. ¿Hay que hacer una pregunta? Porque, arrancamos, ¿eh? No, porque es verdad. Bueno, esto que decís de cambiar el tiempo por dinero, lo hemos hablado varias veces entre grupo de amigos y hasta es más, creo que lo hablamos una vez que te entrevistamos a vos en otro programa de radio que hicimos, en el discurso de Mujica, que hablaba sobre el texto que él había dicho de que nuestro tiempo... no pagamos con plata, sino con tiempo de vida, y empezar a pensarlo así, la plata que vamos gastando, que es tiempo en realidad, de que vamos poniendo en las horas de trabajo. Entonces, a partir de ese discurso, yo empecé a comprar cosas pensando eso. Diciendo, ¿cuándo tuve que laburar para comprar este celular? Bueno, medio mes. ¿Medio mes de vida? Qué pudiente, creo, ¿eh? Sí, medio mes laburando de vida es un celular. ¿Vale la pena medio mes de vida para pagar un celular? Y la verdad que así también ayuda a cuidar el bolsillo, es otra técnica para dejar de gastar tanto. No, bueno, yo soy más distorsionador y me parece que no, que hay que desarmar todo. ¿Sí? Sí, que hay que desconstruirlo. No sé hasta dónde llegar para poder negociar. ¿Cómo un empresario negocia con otro empresario y va por todo y después empieza a negociar? Bueno, yo voy por todo primero. Después negocio. Pero por todo es... No, trabajar no. Trabajar no. Disfrutar. Sí. Pero... Pasa que cuesta un montón. Hay que animarse. Da mucho miedo también salir de ese círculo. Yo creo que lo más difícil y lo que más ha logrado la sociedad con nosotros es... justamente que no podamos ni decirlo. El no poder imaginar el mundo. El mundo se imagina con los cánones y las estructuras que el mismo statu quo te dice que tenés que usar. Entonces no te puedes ni imaginar un mundo donde sea un derecho no trabajar. No te lo puedes imaginar, ni siquiera no estudiar, que los chicos a la escuela, los grandes al trabajo. Ese es el mundo que nos dijeron que tiene que ser. No te lo puedes imaginar. Vos pensás que los chicos a la escuela tienen que ir sí o sí, que está mal que no vayan. Sí. Bueno, yo no pienso eso. Y es más, te diría, ¿por qué no pienso eso? Porque los resultados están a la vista. Los chicos a la escuela, los grandes a trabajo. ¿A vos viste algún chico? ¿Vos viste que todos los chicos están sin ir a la escuela? Quiero decir, los chicos van a la escuela hace muchos años, casi sin excepción, y los grandes van a trabajar... hace muchísimos años, casi sin excepción. Los resultados son estos. Entonces no está funcionando. ¿Tampoco te gusta el nuevo sistema este de educación Waldorf, se llama? Eso me interesa más. Me interesa más, por supuesto, porque es empezar a desconstruir lo que está para llevarlo hacia otro lugar. A mí creo que lo que más me asusta de la escuela es que es religión. La escuela es religiosa. Y a partir de ahí ya le veo como la manipulación. Claro. No hay escuelas laicas. Son todas religiosas. Todas te ponen adelante una bandera, te hacen jurar, jurar, te hacen los santos de la patria ahí al alrededor. Tenés tus canciones, tu liturgia, tus versitos de memoria. La bandera todas las mañanas cantando una canción. A veces... espantoso, me parece que es lo peor que es atentar justamente contra la libertad de conciencia. Sí. Y justamente es antipatriota. Generan robots, no genera gente que pueda pensar en el otro de verdad como un hermano, sino que piensan como una especie de engranaje más. Separada, sí. Acá como una cosa separada que hay que defender a toda costa porque naciste acá porque sos de River. Claro. Eso lo veo muy tremendo y la gente le decís eso y se espanta porque no puede creer. Yo el himno no lo canto. No hago nada de todo eso. ¿Qué pensás de las fronteras que tenemos así geográficas, ¿no? De los países divididos por limitaciones. ¿Que van a desaparecer? ¿Que se van a modificar? Inexorablemente. ¿Nunca viste esos mapitas que te ponen en YouTube ahora que te muestran cómo evolucionaron las civilizaciones, los reinos, los países, cómo se fueron moviendo las fronteras? Ponen los años en velocidad rápida y vos viendo cómo los colores van cambiando y se van pasando de uno al otro y está todo en constante movimiento, eso no está fijo. Alemania nunca fue Alemania como la ves ahora, y los países del África y la China y nada, todo se va a ser modificado. Es más, te podría decir, hasta arriesgándolo todo, podría decir que en este momento estamos en un punto donde la Argentina está a punto de perder un pedazo de territorio. ¿Cuál? No sé. O sea, es posible. Claro. Y hay que afrontar las obligaciones ahora. O sea, sería una posibilidad
no digo que no está en la agenda de nadie, pero eso no es inimaginable. Sí, no es inimaginable. Aparte es algo que por ahí... En un capítulo de Los Simpsons, lo vi ayer esto, en un capítulo de Los Simpsons del 2002, donde Trump es presidente y Lisa es la que le sucede a Trump. Son profetas, boludo. Sí, Lisa es la que la sucede a Trump. Casualmente hoy la competencia de Trump entre los demócratas es una mujer, una senadora. Ah, mirá. Sí, que se llama Elizabeth. sí. Y bueno, Lisa cuando asume el gobierno intenta, digamos, hacer un gobierno más ecologista y se le pone de culo el mundo y le hacen una recesión. Le traban una recesión que la deja sin poder. Y en esa mesa estaba la Argentina que había entregado la Patagonia. Había reciéncito entregado la Patagonia para poder pagar una deuda que era impagable. En el 2002. Me suena. Por eso, suena, resuena. Sí, que por ahí también son cosas que por ahí no son explícitas, pero muy implícitas también están. O sea, ¿cuántos norteamericanos tienen tierras en la Patagonia? Claro, por eso, sí. Entonces, esta cosa de las fronteras entiendo que es un modo de organizarnos, así como la propiedad privada para nosotros es un modo de organizarnos, pero que no es una cosa absoluta, en absoluto, y que lo que sirve la frontera, sí, perdón, es la posibilidad de generar, por ejemplo, un pensamiento común, un estado en comunidad, una moneda, importantísimo, porque eso es lo que nos da a nosotros la posibilidad de relacionarnos económicamente entre nosotros. Y la moneda es fundamental, la moneda es fundamental. Entonces, un estado es una moneda y un estado es un estado justamente anímico, un estado social, un estado, una forma de estar, un relato, un paradigma, una construcción mental. Por eso que está bueno cuando los presidentes y los estadistas generan un relato. Demagogia. Prefiero la demagogia a la frialdad de la nada, que me parece mentirosa e hipócrita. Necesito que me direccionen, que me digan para dónde ir. Y yo en todo caso digo que sí o que no, pero que vaya para un lado, no que no vaya para ningún lado. Claro. Que vaya para un lado, vamos hacia acá, ahora todos la direccionamos. Está el director, como el director de una obra de teatro. ¿Y nunca te pusiste en ese rol ficticio de director vos, por ejemplo, de decirle a los demás a dónde habría que ir, como estás haciendo en esta tarde? Porque sí, cada vez lo estoy haciendo más. Hubo un momento donde tuve que parar. Porque aleja, porque... Sí, porque la gente estaba muy violenta. Había justamente lo que habían logrado desde los lugares de poder era violentar a la gente. Claro. Y la gente, la señora que va en el barrio de la vereda estaba diciendo que vayan presos, estaba diciendo eso. Estaba a ese nivel de crueldad. La gente estaba cruel. Claro. Y se la comió la crueldad. Ahora la gente se la comió la crueldad. Yo tenía una amiga que me decía... Pagábamos poco. Decía, pero loca, decía, ¿cuánto es poco y cuánto es mucho? Bueno, pero era muy poco. Y no se puede sostener así. Pero vos qué sabés. Además, con la plata que te sobraba de eso, hacías tus cosas. O sea, no es que no le sirve a nadie eso, que. Es al contrario, pagábamos poco. Bueno, ayer, ¿cómo estás? Le llamo, ¿cómo estás? Mal, no tengo laburo, estoy re mal, me declararon diabetes, no sé qué, estoy para el orto, no sé qué, y me vienen 6 lucas de luz, ya la segunda vez viene 6 lucas de luz, no sé cómo pagarla, yo vivo sola. No le contesté. Me da un audio de cosas. No le contesté, porque es para decirle, es para loca, pelearte, te lo dije. No pagabas poco. Te lo dije. No, bueno, mirá. Sí, entonces. No, pero pasa. Y es triste a veces encontrar a gente que uno siente tan par pensando tan diferente. Han logrado como las mentes hay que despertarlas, ¿no? Y vos las despertás para el lado que vos quieras. Quiero decir, en un poco de sugestión hay en este juego. Entonces, así como el director a los actores les dice, no, miren, esta obra habla de esto y vamos a poner vamos a subrayar estas palabras, vamos a poner hincapié en estos pensamientos, porque de esto es lo que quiero darle valor,
cada director va a ir para el lado, va a dirigir para el lado que quiera, que piense que es lo correcto. Claro. Bueno, el estadista también hace lo mismo. Dirige a la sociedad, construye una sociedad para el lado que le parece que es el mejor. Y en ese sentido, tenés que sugestionar a la gente. Tenés que tener tu poder de sugestión. Por eso cuando aparece un estadista que mueve las masas, bueno, jodete, lo tiene. Claro. Lo tiene, ¿no? Y cuando lo tiene, lo tiene. ¿Pensás que se puede construir ese poder de mover masas? ¿O que es natural? Es como el talento del artista. Es una pregunta muy extraña, difícil de contestar. Las dos cosas. No tengo una respuesta cerrada a eso. Pero es interesante porque tiene que ver con el misterio, ¿no? Con el misterio de la vida. También es un tema, pensando, ¿no? Así en voz alta, es un tema de tiempos también, ¿no? Cuando la gente es más fácil de sugestionar que cuando no, más allá de que tenés que ser un estadista, ¿no? Yo creo que ponele, hablando de... En crisis. En crisis es más fácil de sugestionar a la gente. Teniendo un buen convencimiento y teniendo una buena demagogia. ¿Vos sabés que es al revés? ¿Para vos es al revés? Sí. Cuando la gente ya tiene lo básico resuelto, ahora sí es más fácil de sugestionar. Cuando la gente no tiene lo básico resuelto, lo que gana es el estómago. Es el estómago, claro. Gana la básico. Mirá lo que le está pasando a estos tipos. Ahora quieren y no pueden, no van a poder con nada. Por más que pongan toda la guita en publicidad, todo ya está. Ya no pueden porque lo que la gente no tiene es para comer. Claro. Al no tener para comer, no hay, va a ir con el que le diga que le va a dar de comer. Claro, tenés razón. ¿Entendés? Y a esto, por supuesto, no le va a creer más. Entonces, es más fácil de sugestionar. Por eso que... Cuando uno ya tiene, claro. Es ese problema de cuando se genera cierto estado de bienestar, que se empieza como a hacer todo medio difícil y en ese péndulo estamos. Entre que no tenés nada y buscas una salvación y entre que estás salvado y botás tu perdición, ¿no? Claro. Y te dejas llevar por lo que no es. ¿Y por qué pensás que es cíclico ese comportamiento que tiene nuestra sociedad, ¿no? De ir de siempre de un punto al otro, de un punto al otro y de punto al otro, pero en el mismo... Lo primero que me sale decirte, primero, está enseñado desde muy niños. Se lo enseñan a los chicos desde muy chiquitos. ¿Cuándo? Desde que salís de la panza, tus papás te dicen que tenés que trabajar. Entonces, cuando vos trabajás, sobre todo en un país como este, cuando vos trabajás para sustentarte, das muchas cuestiones por hecho que no son reales. Perdés un montón de derechos cuando tenés que trabajar. Ganás unos, pero perdés el derecho a la libertad. Estás dando por sentado que la libertad tuya depende de la cantidad de plata que tenés. Más plata tenés, más libertad tenés. Más plata tenés, más feliz sos. De hecho, viste que Argentina ahora salió en una encuesta como el país más infeliz del mundo. Y la pregunta para hacer esa encuesta era simplemente, ¿sos feliz o no? Esa era la pregunta. Bueno, un 30 y pico contestó nada más en Argentina que sí. En Canadá contesta el 60, en España el 50. ¿Vos qué hubieras contestado, Diego? Yo que sí, pero yo pertenezco a un sector acomodado. Claro. Además yo tengo resuelto un montón de cosas. Mientras a vos te enseñen que la plata es el instrumento de independencia que te va a dar la sociedad, que eso te lo enseñan en la escuela, ¿no? Que vas a tener que ir a trabajar, que tenés que aprender una profesión, que es a través de eso que construís el país, que el país, que el campo y que, ¿no? Y la zaraza esa. Lo único que te convertís es una especie de, justamente le llaman empleo. De empleado, de ser plausible, de ser empleado por un sistema que lo único que hace es, en el caso de la Argentina en particular, es alimentar al imperio. Nosotros somos yo creo, esto no se lo escucho decir a nadie, pero para mí es así, y ojalá un economista me lo pueda refutar, no sé si alguno de ustedes es economista. No. Yo sostengo que Argentina es una especie de catalizador. Violento de la inflación norteamericana. O sea, el segundo país que más dólares tiene en el mundo, el primero es la Unión Americana y el segundo es Argentina. ¿Eso es lo pensás o es No, eso es real. Sí, eso es real. Es estadístico, es verdad.
el país que más emite billetes en el mundo es Estados Unidos. Sin embargo, no inflaciona. Claro. Bueno, es, para mí es más que obvio que nosotros estamos pagando la inflación de ellos. ¿Y la inflación qué es? Yo trabajo, pero de pronto viene una microdevaluación y hay un pedacito de tu trabajo que es de otra persona. Que ni siquiera lo conoces, no es un político, nada, es un tipo que con una computadora hizo tic, 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 cambió dólares y se la llevó. Y te dejó una deuda. En el caso de los gobiernos más progresistas o populares, eso se va como actualizando, pero no deja de suceder. Sucede en micro. Ahora, estos hijos de puta vienen y te hacen ras, se la llevan de golpe toda. Y vos realmente trabajaste y te llevaron la mitad de tu tiempo que vos empleaste, se la llevaron. Literal. De tu trabajo. Entonces ahí la cultura de trabajo es una mierda. Porque lo único que están haciendo es que vos tenés que trabajar para que vivan ellos. Claro. Es como muy extraño. Y ellos hacen plata solo por el hecho de tener plata. Claro. No, ni mueven un pelo, aprieta un botón en la computadora. Y sí, capaz que ni ellos lo aprietan, ¿no? Exacto. Exacto. Pusieron por lo tanto, en ese momento. Por lo tanto, es fundamental. Para mí, deconstruir todo, yo me puedo estar equivocando absolutamente en todo lo que estoy diciendo, pero tengo ciertas sospechas. La primera es, como dije al principio, que a través de la cultura del estudio y del trabajo, estamos llegando a un nivel crítico a nivel global, en donde las pibes no saben para qué están, no tenemos como visión de nosotros mismos, hay una desesperanza generalizada, sobre todo en Argentina, y por otro lado vamos hacia un impacto ambiental groso. Sí, donde en un momento va a ser tarde para a despertarse. Así como el hambre llegó a la Argentina y la Argentina se dio cuenta de que por acá no, el tema es que cuando llegue el desequilibrio ambiental, ahí va a ser cuando la gente tome conciencia, pero va a estar desequilibrado todo, va a haber mucha hambre, porque el calentamiento global y los problemas de contaminación lo que traen es hambre. Hambre global. Y migraciones masivas, migrantes ambientales. Entonces, esta situación, cuando se desmadre, va a ser por culpa de la cultura del trabajo. Porque a mí no me jodan. O sea, ponele que ahora vengan los peronistas y digan, bueno, vamos a reactivar, vamos a calentar la economía, vamos a inyectar plata abajo, eso va a generar consumo, va a activarse la industria. Me parece buenísimo para sacar a la gente de la oscuridad donde está. Pero eso genera contaminación. O sea que, ¿cuál es la propuesta final en todo caso? Porque me da un poco de miedo, porque yo la voy a vivir. Y además la van a vivir mis hijos, ¿no? Pero yo la voy a vivir. Un informe de la ONU, salió a decir que en el 2050 el planeta va a estar inhabitable. O sea, no pude leer más, no sé más. Esa palabra me resulta como demasiado catastrófica, escandalosa. Sí. Hasta da miedo, sí. Sí, pero es lo que dijeron. Sí, es verdad. Para el 2050, o sea, en 30 años. Nada. No sé, es probable que yo esté. Es pasado mañana encima, ¿no? En los tiempos que no es. Es probable que yo esté. Entonces, me pregunto si no hay que empezar a desconstruir, quizá violentamente, sacudir a la estructura de las mentes que tenemos, como para poder rápidamente generar un caos para poder desde ahí sacar lo nuevo. Creo en mi inocencia total, porque no sé si... Sé que soy ignorante en este aspecto, pero creo que es fundamental que venga un gobierno popular para inyectarle plata a la gente, para que la gente no tenga que trabajar tanto, para que la gente pueda comer. Porque a partir de ahí podemos pensar también. Es muy difícil pensar en la ecología a cómo está la cosa, pero no le veo salida tampoco. Porque digo, todo va a contaminar. Perdón, si haces un análisis de los últimos 4 años, ¿no?, de gestión macrista, ¿vos pensás que fue una sumatoria de fracasos o que fue un plan orquestado y llevado a cabo a la perfección para cierto grupo de gente, si se quiere? Existe un ciclo en la economía, un ciclo. En la economía global, en cualquier economía, existe un ciclo. Sobre todo en el capitalismo moderno, pero siempre estuvo. Que es
generar burbuja de crecimiento, burbuja, 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 y en un momento cuando la burbuja se convierte en explota, porque hiciste crecer los títulos, hiciste crecer los bonos, hiciste crecer lo ficticio, creció más de la cuenta, el papel, creció más de la cuenta, entonces necesitas generar una recesión en donde los que la vieron venir toman ganancia y mandan al tacho a los que no la vieron venir. Y esa gente vuelve a inyectar abajo y vuelve a generar. Es un ciclo donde vos, exactamente igual que sucede en la agricultura. Vos sembrás, le pones fertilizante, todo. Cuando da fruto, lo recoges y tenés que preparar el suelo otra vez. Ese ciclo se produce en el macro del mundo y en los micros de cada país. Es evidente que los ciclos argentinos son muy exactos, ¿no? Como muy equidistantes uno de otro, simétricos, 15 años. Pero en el mundo no, en el mundo hay ciclos marcados también. Se viene una gran recesión mundial, por eso que la situación es complicada. Es curioso porque cuando se inyecta plata a los pobres, se le da plata a los pobres de los estados, o sea, se le da subsidios, se le da beneficios, sí, se le da lo que sea, se llama populismo. Pero sí, cuando se rescata a los bancos, se llama rescate. Sí. ¿No? Cuando se da plata a los bancos para que no quiebren, porque eso generaría un kilo, se llama rescate. Y ese es el y se le da mucha más plata a los bancos que lo que se le da al pueblo en las desde los gobiernos. O sea, es realmente siniestro, es curioso. Depende de quién te cuente la historia, como siempre. Exacto. También hay una cuestión con lo privado, ¿no? Primero con la libertad. Creo que el concepto de libertad hay que desarmarlo porque no existe, no somos libres. Uh-huh. O sea, no somos libres en tanto no seamos todos libres. No existe la libertad individual. La libertad individual es violenta, es cruel. O sea, lo que tiene que haber son libertad de todos o de ninguno. Uh-huh. Y eso por un lado. Por otro lado, no vivimos en una democracia. Las democracias son, en todo caso, niveles de democracia. Hay países con distintos niveles de democracia, pero no existe esa democracia que nos contaron. Eso es una mentira. Es igual que el cristianismo y la Iglesia Católica. Son cosas opuestas. Una neutraliza a la otra. La Iglesia Católica neutraliza al cristianismo y la democracia está neutralizada por la deuda. Entonces la deuda es una dictadura global. A través de la deuda nos tiene agarrado de los huevos a todos. Y la democracia es una especie de teatro que nos dicen como para tenernos ahí tranquilos de que estamos eligiendo, pero la verdad es que por más que elijas, gobiernan las corporaciones. ¿Tengo que hacer una pausa? Tengo que hacer una pausa, pero igual increíble la declaración, ¿no? Y la reflexión de Diego Reinhold en este momento. Yo personalmente no quiero cortar, pero la producción me está obligando, así que vamos a escuchar un tema musical de Charly García cerca de la revolución y ya volvemos. Y mira. Cerca de la revolución, yo.
palabras te pudieran dar fe, si esta armonía te ayudara a creer, yo sería cerca de la revolución, dice el señor grandísimo Charly García. Seguimos en Le Banquete en este momento por Radio Tú. Recuerden que estamos en la casa de Aptra en exclusiva y estamos en compañía de Diego Reinhold con nosotros en el estudio. Y estábamos hablando recién, ¿no?, de todos los aspectos políticos de los últimos años y demás. Y la última pregunta que te voy a hacer en ese tono es justamente, recién fuera de aire mencionaste al Hogar Mariposa, ¿no?, a cual apadrinás y acompañás todos los días. Quiero saber cómo están los chicos y ya después, si querés, vamos a hablar un poco más de espectáculos. Muy bien. No, no hablemos de espectáculos, hablemos de esto. Le interesa más. Obvio. Sí, bien, está funcionando bien el Hogar. Nada más que necesitamos guita, estamos siempre trae la guita. Pero bueno, se vio mucho el cambio en estos últimos años. ¿De donantes? Sí, bajaron la cantidad de donantes, por supuesto. Estamos ahora haciendo una función a beneficio el 7 de octubre con Teresa Parodi, Lidia Borda, el cuarteto, ¿no?, el cuarteto al arranque, y Diego Sicchisi quinteto, ahí en Siranush. Con eso, bueno, nos vamos solventando, pero la última función a beneficio hicimos con estandaperos fue más dura que las otras que veníamos llenando. Claro. Yo fui a lo de Susana Jiménez a hacer un juego este domingo donde corría atrás del dinero, me pareció patético, le pido mil disculpas a todo el mundo. Ahí va lo que decía. Es muy duro. O sea, uno, ¿no?, piensa una cosa. Me paró una señora abogada por la calle hoy, me dijo, quiero decirte que te vi en lo de Susana el domingo, me pareció terrible que vayas a ese lugar. Le digo, señora, pero, a ver, lo doné al Hogar todo. Claro. Ah, bueno, pero aunque no sea así, qué sé yo. Sí, ¿entendés? Sí, es horrible. O sea, no pretendas que yo sea puro, porque soy corrupto como vos también lo sos, ¿entendés? Hacete cargo, porque todos esos que hablan de corrupción para afuera, no se hacen cargo de la propia. Uh-huh. Y mirá vos, justamente los que más señalaron de corrupción a todo el mundo son los más oscuros, tétricos y fugadores y conspiradores y antipatriotas de todos, ¿o no? Sí. Me resulta, a mí me da esa sensación, ¿no? Como cuanto más señalan para afuera, más son eso. Bueno, pero los pibes están bien, que es lo importante. Los pibes están muy bien. Vale, la verdad que está en un lugar fantástico, Valeria está muy bien. Ya tenemos 14 pibes, muchos están por salir en estos meses. La verdad que es un trabajo bárbaro. Ojalá cambiemos de viento político como para poder acceder a más ayuda del Estado, porque en este momento el Estado nos ayuda con lo que representa el 40% de los gastos que el mismo Estado nos exige para estar funcionando. Entonces es raro. Además, vos te pones a pensar, en el país hay más o menos 15.000 chicos en situación de hogar. ¿Qué les cuesta, boludo? 15.000 chicos. Vos decís, pero dale, boludo, son 15.000 jubilaciones de Eva Almá. Sí. No podés. No. No querés, no es no podés. No, claro, no está. Si poder, prefiero no poder hacer veredas, no sé cómo, no sé. No sé. De prioridad. Un chico, una baldosa. Claro. No sé cómo es. No es que el tema de la baldosa se ve más.
Es re loco. ¿Viste? Es re loco. Pero bueno, son. También son políticas, son maneras de pensar, son formas de direccionar justamente las cosas. Pero también me frustra un poco saber que ahora va a cambiar el tiempo y el viento, van a venir 15 años de populismo, va a haber fiestas por las calles, va a haber cultura, va a haber, ¿no? Lo que es con lo que conocemos, se va a contaminar todo un poco más. Pero la gente va a estar un poco más feliz. Y dentro de 15 años... Se olvidan de esto. Se olvidan. Empiezan a ver... Lo que pasa es que también es cierto que quizá esta vez la elección fue mucho más fuerte. Esta vez es una combinación de muchos factores y hay mucha más información. Estamos mucho más informados. También el gobierno anterior hizo algo muy interesante que creo que fue su gran mérito, que es generar conciencia en los pibes. Entonces hay mucha juventud que piensa cosas. Que antes, equivocado no, digamos, pero antes ni pensaba. Sí, volvió la militancia. La militancia, de los jóvenes, eso es muy importante. El mundo de acá, 15 años, no sabemos en qué va a estar. Entonces, no sé si va a seguir existiendo el dólar como nosotros lo vemos hoy. Ese es nuestro gran problema, la existencia de esa moneda. Eso nos mata. Nosotros hay un montón de países más. Sí. Eso nos oprime. El dólar como instrumento de apriete. Estamos todos súper. Tenemos que, para comprar cualquier cosa afuera, tenés que pagarlo en dólares. Sí. Es un sistema SWIFT que está instalado, se instaló después de la Segunda Guerra Mundial. Y es mentira. Sí, aparte el miedo a esto de que aumenta un peso, y es un montón. Es un peso menos de sueldo que tenemos, y así, en cantidades. El último aumento grande del dólar que hubo, que fue que aumentó 20 pesos, nos destruyó. Sí. La gente que tenía ahorro y no pasó a dólares también, se quedó sin sus ahorros. Entonces estamos todo el tiempo cayendo como país en frustraciones. Yo veo las caras en la calle cuando estoy en el subte, estoy en el tren, en el colectivo. La gente está triste. Yo milito por una... Creo que una salida equidistante de todo es una asignación básica universal para todos. Una asignación básica universal para todo el mundo. Desde que nace hasta que muere, sea rico, sea pobre. Igual. Ay, ¿cómo se lo ha dado un rico? No importa. No importa. Universal. Punto. Universal. Porque si no, empezás a decir, bueno, ¿quién es pobre y quién es rico? Claro, claro. No, universal. A todos. Y jodete. Ah, pero estás subvencionando a ricos. No, después se la sacás por otro lado. Pero impuestos a los ricos no les pones, pero te los evaden. Sí. No funciona. Claro. Bueno, pero no, eso cuando teníamos los subsidios en la luz, el gas, el agua. Es era una forma de. Yo considero que tiene que estar los subsidios. Además, tiene que haber no solamente un subsidio, tiene que haber un cupo. Agua, 2 litros por día tenés que tomar. Bueno, sí. Tiene que haber 60 litros de cupo por persona. Gratis. Sí. Que lo pague el campo. No sé. Pero no así, que pagar por todo como si fuese todo mercancía. No sé, eso no. Puede que sí, puede que no. De hecho, es sí. Lo elegimos que sí. Pero nos está llevando un colapso. No es que no está avanzando así. Estamos yendo hacia un problema ambiental así. No está avanzando así, la gente sufre con sí, eso. Es que así como tenemos medidor de luz, tendríamos que tener de agua, de todo lo que es recursos naturales. Me parece que no lo tenemos. Bueno, se van a poner medidor de agua en cualquier momento, pero... Deberían. Pero más allá de eso, tendrías que tener un cupo de luz, un cupo de gas, obvio. Un cupo. Tienes un techo, una asignación. Uh-huh. Trabajar para mejorar, no trabajar para sobrevivir. Claro. Voten por Reinhold, señores. Estuviste el martes de la semana pasada en los premios Hugo. ¿Cómo fue la ceremonia? Estuve viendo justo fragmentos así. Vi el discurso de Nico Cúcaro, que fue increíble. Me parece que dijo algo fundamental, ¿no? Que justamente que el talento no se mide en seguidores en las redes sociales. Pero quiero que nos cuentes un poco desde el lugar de conductor de la ceremonia. ¿Cómo fue? Estoy de acuerdo con eso y no. ¿Por qué? El talento no se mide por los seguidores. Pero hay algo que tiene que ver, que yo, antes de que existieran las redes sociales, también lo veía. Hay algo que tiene alguien que irradia, ¿viste? Cuando alguien irradia, y no tengo idea de por qué es, o sí, creo que tiene que ver algo místico, que las personas que lo tienen por ahí ni se lo preguntan. No me puedo cuestionar, no me puedo poner a cuestionar si eligen a alguien porque tiene seguidores o no, o porque es lindo o no, o porque es hijo de o no, porque eso es algo que va a existir siempre existió,
eso tiene que ver con una, con un capital erótico que cada uno tiene, un capital de rapidez mental que cada uno tiene, de ingenio, de buen sentido del humor que cada uno tiene, de poder de manejar a la gente, no sé, incluso hasta de ser estratégico, de engañar, de mentir. Cada uno tiene su capital. Los seguidores son en todo caso un termómetro que te dice, bueno, qué tipo de... ahí tenés un capital más. Pero eso no lo es todo. Pero yo me acuerdo, no existían las redes, yo iba a los castings y decía, ¿por qué queda ese? ¿Entendés? Es lo mismo. Ah, porque está, es el amigo de tal, y entonces está acomodado. Y sí, qué sé yo. Mi papá tiene una fábrica de zapatos y yo, si hubiese querido, me quedaba con la fábrica. Y los tipos que están trabajando ahí hace 50 años, me iban a ver. Yo soy el hijo del dueño. Es la misma situación. Venís con ese capital. Claro. Pero... y además considero que las redes justamente son un muy buen espacio para romper con eso. Lo que pasa es que tenés que hacer cosas. Tenés que buscar la manera de hacerlas, tenés que ver. Pero las redes son súper democráticas en ese sentido. No súper, son democráticas. Son más democráticas. Ojalá yo hubiese tenido las redes cuando yo era más chico. Yo tenía que ir puerta por puerta con un papel impreso, una foto impresa láser, color. que me costaba plata. Agarrados con un clip, puerta por puerta, a dejar que me agarren los papeles. Sabiendo que yo cerré la puerta y el papel así caía en la basura. Digamos, es otro mundo ahora, es mucho más interesante. Digamos, mismo no solamente para los diseñadores de ropa, para los pintores, los artistas plásticos, tienen su galería en el teléfono. Claro. No tienen que hacer una exposición. Es otra manera de. Y es interesante. No lo veo como algo malo. Entiendo el resentimiento y el miedo que da. Me hace acordar mucho la película Cantando bajo la lluvia, en donde los actores del cine mudo se ponen nerviosos porque viene el cine sonoro y ellos, ¿cómo viene el cine sonoro? No, eso va a ser un fracaso, dicen. No, no va a funcionar. La gente no quiere escucharlos. Y empiezan cada uno con la voz que tiene, empiezan a ver que los que tienen mala voz. Cambia la plataforma. Y cambia. No sé. ¿Por eso lo incluís en tus shows últimamente? Todo lo que es así como más tecnológico. No, en mis shows uso las pantallas como un recurso, como un lenguaje que me ayuda a hacer humor. Siempre lo hice, y incluso es medio antiguo ya, porque uso proyector. claro, yo proyector y pantalla, y de tela, ¿viste? Porque me gusta la luz del proyector, porque además me ilumina a mí. Es otro la textura que te da. Pero eso es más como un lenguaje, lo uso como lenguaje. No sé si es moderno o no, creo que hasta te diría es antiguo. Bueno, se podría decir que igualmente siempre estás incursionando en esas cuestiones, porque el show que vi anterior tuyo también tenía, ahora el del viernes justamente que se estrena, mencionaste que tiene un juego ahí tecnológico, así que es algo que solés hacer, ¿no? Es eso con las pantallas, sí, pero bueno, ahora también estoy haciendo una comedia... Eso te iba a preguntar. Hecha y derecha, una comedia normal de cuatro personajes que se hablan y el se. El nombre que, es No habla. A la guita. No a la guita, sí. Justo, lo que estamos hablando. Es interesante, porque es una obra que la historia es la de un pibe, es una obra francesa, que nosotros hacemos que transcurre Tandil. Es la historia de un chico que se gana 862 millones de pesos en la lotería. Hace 2 meses se lo ganó y lo ocultó, y 2 meses después, cuando supuestamente el boleto ya está vencido, junta a su madre, a su mujer con la que acaba de tener un hijo, y a su socio, para decirles que se ganó toda esa plata, pero que decidió decir que no, porque no quiere que nada cambie, qué sé yo. Bueno, y eso despierta en esos tres personajes el descontrol total, y bueno, se vuelve una comedia negra muy divertida, donde los argumentos que se dicen son espectaculares, porque son todos re locos, están los voraces y él, que es como el Jesucristo, que se cree el elegido, y cada uno trata de sostener sus argumentos, pero todo en un estado de desesperación, porque 862 millones de pesos no son dos, no. ni 20, entonces... hay que ver cuánto te deja después la FIP y todo eso, ¿no? Pero claro, bueno. Se dice, eso también se habla.
Entonces, la verdad que está bueno el planteo y justamente tiene que ver con esto, ¿no? Que hace a la guita, hace a la felicidad. Claro. No te vuelve un poco loco, no transforma a la gente, la plata y todo eso. A mí hay algo con la plata que me llama mucho la atención, que lo observo mucho, sobre todo en los economistas liberales, en Milei y todos esos que llenan teatros. Pero Milei es medio un personaje ya. Pero mucha gente piensa como él. Él, claro, está totalmente exacerbado. Claro. Pero mucha gente piensa como él desde esta cosa de la libertad, de que yo con mi plata hago lo que quiero. De hecho, la idea de mi plata la escuché millonísimas de veces por todos lados. Yo tengo mi plata, con mi plata están pagándole a no sé qué, claro. Con mi plata. Y yo considero que hay que sacar eso. Ahí está el gran engaño. Esa no es tu plata, no tiene tu nombre. Esa plata son justamente títulos de crédito, son créditos que vos le das al Estado, a través de ese título que tenés, un título de deuda del Estado, que dice Banco Central del país que es. Y tiene la firma del presidente de ese banco. No tiene tu nombre. En todo caso, por un segundo lo tenés vos en tu poder, por algún convenio que hiciste con algo, por tiempo, por lo que sea, pero digamos, en este momento lo tenés vos. Pero eso no es que vos con eso haces lo que querés. Eso está regulado por el Banco Central de ese país y el Estado de ese país. Es un instrumento, como otros instrumentos financieros, es un instrumento generado por un Estado para hacer dinámica una economía, justamente darle movimiento social y construir una sociedad. Pero eso no quiere decir que vos con eso puedas hacer lo que quieras porque te lo ganaste, porque trabajaste. Claro. No. O sea, no. No, tiene que estar recontra regulado. Y no puede ser que vos te sientas libre solo porque tenés un montón de plata. No, en todo caso, bueno, hay que cambiarlo. Cambiarlo significa, bueno, mucho trabajo. Lavar cerebros, hay que lavar cerebros. Sí. Hay que lavar cerebros, sí. Para este lado, hay que lavar cerebros. O despertar a la gente, decirlo de otra forma, despertar a la gente. Pero suena muy... pretencioso y salvador. Sí, claro, suena demasiado pedante decir, claro. Hay que despertar a la gente. Prefiero hacerme cargo de, no, yo los quiero lavar para mi lado, o sea, claro, porque tampoco no soy idiota, yo quiero que la gente sea vegetariana y para eso, imagínate si yo fuese presidente, me subo al balcón de Evita. Sí. Lo que puede salir de mi boca, sí, van a decir que soy hermoso. Más que maduro, más que, ¿entendés? Sería hermoso. Claro, sería hermoso. Pero yo necesito... Decime tres medidas que tomarías en ese momento anunciándolas ahí en el balcón de Evita. ¿Qué dirías? ¿Qué dirías al pueblo argentino mirándote? Primero, asignación universal para todo el mundo. Sí, seguro. Sí. Segundo, lo que pasa es que... A ver. Reforma agraria también. Reforma agraria, claro, que los campos sean de todos. Y seguramente, no sé. Nuevo modelo de educación, quizás. Seguramente, sí, terminar con la estupidez de las insignias y los actos y todo eso. Y por otro lado, entender la patria por otro lado. Ahora, claro. La política no se hace así. Yo no puedo subirme al banco. O sea, yo puedo ganar las elecciones. Si gané las elecciones ya hay mucho. Quiere decir que tenés un power, ¿no? Ahora, yo puedo ganar las elecciones, ponerle el 50% de los votos, como va a tener este tipo, al Centro Fernández. Yo me puedo subir al balcón y decir, bueno, ahora vamos a hacer esto. Pero no es así. Esto es una negociación y es un arte. Porque mirá lo que le pasó a Cristina. O sea, no podés por hacer eso perderlo todo. Sí. Porque los poderes con los que vos peleás son enormes. O sea, viene con unos aviones, con unas bombas así, y no les cuesta nada. Es soltar las bombas. ¿O no? Sí. Lo hacen sin ningún tipo de problema. No les importa. Lo hacen. Entonces, yo no quiero que vengan con las bombas. Entonces, hay un. Como le pasa a la izquierda. Que dice, la deuda no se paga. Sí, claro que no se paga, pero si no la pagás, hermano. Estás al horno. O sea, no sé cómo. Por ahí sí, por ahí tienen razón. Pero yo iría un poquitito más cauteloso, no sería tan extremista, trataría de ver hasta... Es verdad que es ilegal. El modelo que ofrece la izquierda es hermosísimo, lo que pasa es que no sé si es posible en este país o en este momento. No, en el momento mundial también. No sé yo si creo que son puristas. ¿Por qué? Porque no... No median. No pueden ver ni un atisbo de corrupción tampoco.
Y la corrupción no es una cuestión para demonizar como si fuese, no tiene que haber corrupción. No es así. Porque con esa intención te llevas puesto a mucha gente que no es corrupta, sin embargo es tildada de corrupta y terminás haciendo un desastre. Sí. Entonces, y lo usás además políticamente. No es así. Somos todos corruptos, tratemos de ver qué hacemos y cómo la manejamos. Y cómo hacemos para que haya menos, y cómo hacemos para transparentar las cosas. Pero no me pidas un purismo así porque no existe. O sea, pensá que hace 20 años atrás no cogías antes del matrimonio. O sea, mirá hasta dónde llega la posibilidad de llenarte la cabeza de estupideces. Sí. Imagínate la que debemos estar viviendo hoy solo porque el purismo, ¿no? No creo en el purismo, creo que es muy malo el purismo. Y creo que la izquierda es pura en ese sentido. Y es malo eso. Así como el liberalismo es puro. Y es malo. Es malo. Creo que en ese sentido el peronismo es una fuerza argentina con sus contradicciones y creo que se hace cargo de sus contradicciones. Más en, real. En parte. Mm. En parte se hace cargo de sus contradicciones. Se hace cargo de las mierdas que tiene adentro, se hace cargo de que tiene a Menem y a Cristina del mismo pan. Es como que es más interesante en ese sentido. Más colorido. Yo no te quiero decir nada, pero las propuestas garparon según las encuestas que tengo acá, así que yo me postularía si fuera vos, Diego, no sé qué decir. Y en algún momento me postularé. Fuerte aplauso, señores, para Diego Rey, porque estuvo con nosotros en la tarde de hoy. ¿Querés que recordemos las fechas que tenés por delante, las que tenés en honor al...? Los viernes en el Teatro Regina a las 23:30. Viernes a las 23:30, Teatro Regina, las entradas por PlateaNet, la obra se llama Comedy Show, es mi unipersonal. Bien. Y es para venir fumado, drogado, clonazepaneado. Todo. Habiendo vendido un riñón. Lo que necesites, lo que te dé. Lo que dé. Pero hay que esperar a Berto, ya está fumando, ¿no? Berto, por favor. No, es viernes, es martes. Es el viernes. Después está la otra obra que se llama No a la guita, con Betiana Blum, Felipe Colombo y Paula Coan en el Teatro Tabaris, de miércoles a domingo, los sábados dos funciones. Y está este evento del 7 de octubre, este concierto con Teresa Parodi y Lidia Borda, es el Sichi Quinteto. Diego Sichi Quinteto y la Orquesta del Arranque, va a ser una super fiesta de música en la sala Siganush. Bien. Que venís a cenar y todo eso. Eso es beneficio del Hogar Mariposa. Y eso es beneficio del Hogar Mariposa, que realmente lo necesitamos. La entrada está en 500 mangos. Perfecto, un aplauso de nuevo, señores. Diego Reyes, que estuvo con nosotros en Le Banquet por Somos Radio. Ah, las entradas por Show Ticket para eso. Bien. Para eso, por Show Ticket. El evento beneficio en sí. Muy bien, claro que sí. Vamos a escuchar un tema más de Sumo y después volvemos. Señores, vamos a sacarnos una foto con Diego. Claro que sí, ya volvemos.